final de Agrilla Inmensa. Un sacrificio de todo el año, creo que lo merecíamos todos. Creo que fue un año durísimo. Nos pasaron muchas cosas por entre medio todo el año, pero bueno, Gringo, hoy lo logramos. Bueno, creo que junto con él los hemos esperado todo el año, así que creo que esto es para todos nosotros y para toda nuestra familia. Un grupo de trabajo impresionante hasta llegar a esto. Sí, gracias Roque, gracias a ustedes que siempre están. Gracias a la familia por aguantarnos. A los hijos, perdemos domingo tras domingo. Y a la gente que vale oro, me la cancha está llena. Gracias. Quedan dos finales todavía, dos partidos más. Quedan dos partidos más. Gracias. Bueno, gracias, pero este era el partido. Este es el partido. Sí, yo creo que sí, este era el partido. Un año increíble, ¿no? Divino. Sufrido, pero divino. Dos finales. La verdad que un digno campeón, un digno rival, una gran final y bueno, fue para nosotros. Yo jamás me olvido de la primera nota en este año cuando dijiste yo vengo a trabajar y ojalá todo salga bien, lo demás no hiciste, hay que trabajar para ganar. Hay que trabajar, hay que tener plantel, hay que tener temple porque la pasamos mal, aún teniendo un año espectacular. Pero bueno, se lo dedico a la gente que me trajo para ganar, no porque gané, a eso se lo dedico. Inolvidable, hermano, mejor no podíamos pedir, la verdad, es un triunfo bárbaro. Y disfrutarlo como lo estamos disfrutando es bárbaro. Así que a todo el pueblo de Mackenna lo felicito a todos, porque sí, ayudó a todos. Bien, se juntó un grupo de trabajo, que no eran muchos, por ahí parecían muchos, por ahí parecían pocos, aparecieron los jugadores, y bueno, hoy se da este campeonato. Sí, la verdad que sí, es para disfrutar ahora y se lo debemos a toda la gente de Mackenna. La perdimos en la primera, el primer campeonato y bueno, ahora en este se los tenía que dar. Y bueno, gracias a los chicos y con un poquito lo nuestro y toda la hinchada que viene acompañándolo, se nos dio. Hoy es realmente impresionante la cantidad de gente que ha venido a acompañar al equipo. Sí, sí, muchísimo. Siempre los apoyó, a Belgrano siempre lo siguen en todos lados. Vos viste que de visitante siempre la gente va, siempre 150, 200, siempre, en todos los partidos. Y hoy con más razón. ¿A quién le dedicas este logrado por hoy, por lo menos este domingo? Y a todos los chicos, a los jugadores y a todos los compañeros del dirigente y a todo el público. Es muy prematuro lo que te voy a preguntar, pero ¿qué vas a hacer? ¿Seguís? ¿Te quedás? No, yo creo que lo mío ya se terminó acá. Estaba esperando esto para hacer un pasito cortado y darle la oportunidad a cualquier otro que va a entrar con mucho más ganas para laburar. Yo creo que lo mío ya está. Felicitaciones, Santi. Muchas gracias, la verdad que nadie se imaginaba esto a principio de año y una alegría inmensa. Bueno, pocos años, juventud, te quedaste en el club, te ganaste un puesto y hoy lográs dar la vuelta. Un fenómeno, Rufi. Un fenómeno. ¿Cómo? Juego de 6. No, nos apoyamos en todo momento, Rufi es un fenómeno, muchachos. ¡Vamos, dale! No, te decía que con 18 años apenas te ganaste un lugar en el club, te ganaste el puesto y hoy estás acá haciendo historia. Sí, la verdad que esto es historia. Es una alegría inmensa, como te dije, y esto es todo gracias a mis compañeros que desde el primer día me dieron su apoyo y gracias a ellos uno es muy cómodo, juega muy cómodo y eso me ayudó muchísimo. Quedan dos finales todavía. Sí, quedan dos finales. Ahora disfrutá de esto y después pensá en lo que viene. Gracias. Bueno, gracias. Un saludo para mi abuelo Mario y mi abuelo Juan y un saludo para toda mi familia y para mi novia.
alegría inmensa. Sí, no, la verdad es que una alegría, mirá que no me cabe en el cuerpo por ahí. Así que, nada, mirá. Déjame agradecerle a mi viejo que siempre me banca, que hoy no pudo venir a la cancha, a mi señora, a mis hijos. La verdad es que uno por ahí hace un sacrificio enorme y por ahí no está reflejado en los resultados. Y bueno, hoy gracias a Dios se nos dio este grupo hermoso que tenemos. Y bueno, ahora hay que festejar, hay que festejar con la gente también, que tenía una ilusión bárbara, igual que nosotros, y es para ellos, ¿no? Volviste con los colores después de un tiempo y bueno, hoy te consagrás campeón y todavía quedan dos partidos más. Sí, creo que queda la final del año. Pero nosotros lo que apuntamos era hoy. Creo que por ahí el fútbol también es muy injusto, entonces si hoy no nos tocaba, creo que iba a quedar como que llegamos, pero no pudimos y creo que este grupo se lo merecía, ¿no? Creo que hicimos las cosas muy bien entre todo el año, ¿no? Y la verdad que, bueno, muy contento. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival duro. Nos fuimos en primer tiempo en 1-0 arriba. Creo que hicimos un buen primer tiempo. Y bueno, después sabíamos que iban a salir a buscar y iban a quedar mal parados. Y bueno, lo pudimos agarrar de contra y lo pudimos cerrar, ¿no? ¿Pensaron un momento cuando ellos se vinieron? ¿Ustedes especularon un poquito? ¿Esperaron que se les podía escapar? No, nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Y como te dije, esperamos un momento y lo agarramos mal parado con gente rápida y lo pudimos liquidar, ¿no? Bueno, déjame dedicar para toda la gente, para este club, la verdad que se merece, para mi vieja, para mi hijo, para mi hermano y para mi abuelita que falleció hace poco, que seguramente me iluminó arriba, así que se lo dedico para ella. La verdad que hicimos un año casi excelente porque no pudimos coronar el primer campeonato. Pero bueno, en el fútbol es como todo, lo teníamos que coronar y por suerte hoy lo coronamos. Si por ahí no se salía campeón, algunos decían, si no se sale campeón ahora, es un fracaso, ¿vos lo tomás así o no? Y la verdad que pues, si vos te pones a analizar por el año que habíamos hecho, no. Pero bueno, Belgrano estaba necesitando un título y bueno, sí. La gente lo iba a tomar como un fracaso y nosotros también. Sabíamos que no se nos podía escapar y por suerte no se nos escapó. Te quedan una final más, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora a festejar era lo que tanto buscábamos. Y bueno, ahora después en la semana pensar en la final del año con Estudiantes, que bueno, que la vamos a querer ganar. ¿A quién se lo dedicas? A mi familia, a toda la gente de Belgrano, a mis compañeros y al cuerpo técnico, que la verdad que al principio fue un poco difícil, pero bueno, la verdad que la unión de este grupo fue muy buena durante todo el año y bueno, la verdad que nos merecía un tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los dirigentes y toda la gente que nos acompañó durante todo el año. Una liga muy exigente y Belgrano es muy exigente también. La verdad que sí, bueno, Belgrano es un club exigente, pero bueno, lo sabíamos desde que Diego me llamó para allá por diciembre, sabíamos que iba a ser muy exigente y bueno, el objetivo era este y hoy podemos decir que lo cumplimos. Estamos felices, le buscamos mucho tiempo a esto. Estamos en la apertura más feliz, ahora le mil gracias a todos los jugadores, a todos. Ya está, ya ganamos, somos campeones. Diego, una reflexión a este momento. Ah, ¿qué se puede decir? Todos los años que no tuvimos, las veces que fuimos a la cancha de los otros y que nos abancamos. Con nosotros hay gente de Belgrano que no fue a ver fútbol de Maquena cuando arrancó Belgrano. Nosotros hace años, hace de la Unión que venimos echando la otra cancha. Y nos comimos los insultos, nos comimos la canción del otro. ¿Cómo no vamos a festejar ahora? Acá festeja un pueblo, loco. Acá festeja un pueblo, realmente un pueblo festeja. Para los que tuvimos toda la vida de los 7 años dentro del club, hoy verlo campeón es una satisfacción enorme
para todo el pueblo tricolor, para todo el pueblo, para me acuerdo ahora de mi viejo, mi hermano, vos que tuviste de la época que éramos cebollitas, no, sin palabras. Deportivamente es lo más bonito que me pasó en la vida, lo más bonito que me pasó en la vida deportiva. Una estrella y bueno, van por la otra. Vamos por la otra. Ya está, está, queríamos soñar, ya soñamos, ahora podemos soñar una más. Pero felicitaciones para la gente que trabajó, para la comisión directiva, para los jugadores, para la pesada, la fiel pesada. Sí, alegría enorme, lo que he regalado hoy, Belgrano, los hinchas, impresionante, feliz, feliz. Realmente una alegría inmensa y bueno, a festejar a full ahora. Es un momento muy lindo, lindo porque queda en Vicuña Mackenna, tanto un club como el otro, pero bueno. Ahí se lo dio la tricolor. Una alegría inmensa. La primera vez, bueno, ¿qué es eso? El logro de todo. De todo lo que elaboramos en el club. Con mucho esfuerzo, pero se los dio. Qué sé yo, qué decir. Uno se emociona en esto porque han pasado muchas cosas. Tuvimos tantos años sin hacer fútbol. Diego decía que esto, Belgrano es el pueblo, ustedes lo viven así porque han acompañado, han puesto plata en su bolsillo para ir, a veces uno más, a veces uno menos, pero bueno, este triunfo lo... No, es algo que vos lo llevas en la sangre, Roque, es algo que se lleva en la sangre, no sé, no te lo puedo explicar, es un sentimiento, es una pasión, es una familia, somos familia, Belgrano es familia, y eso no lo vas a encontrar en muy pocos clubes en la zona. Acá es familia, acá el club nuestro es la segunda casa, la primera casa, todo, todo. Y los chicos, el grupo de chicos que nosotros tenemos de la pesada es una familia, somos una familia todos, nuestras mujeres que los aguantan, nuestros hijos que los acompañan, la gente que siempre colabora con nosotros. Y nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos para el club. Sí, y además con un compromiso, ¿no? Tenés un hijo jugando. Sí, sí, es algo especial eso. Pero hay veces que uno a la familia la tenemos que compartir tranquilo porque yo soy el fútbol, Belgrano es Belgrano. Yo no me voy a poner nervioso porque mi hijo está suplente, no, yo voy a ver porque soy de Belgrano, ¿entendés? No porque está Belgrano. La familia es importante, pero Belgrano, eso es lo que, porque dice, por ahí te dice, no, tu hijo está suplente, no importa, yo lo voy a ver a Belgrano, siga o no siga. Pero Roque, la verdad es que estamos muy felices, esto es para toda la gente que no ha podido venir, que está lejos, para todos. Mirá, recién un chico me decía, esto es Belgrano, hay que sufrir para poder lograr esto. Lo que uno vive con los chicos, yo te lo puedo asegurar que no lo sabe nadie, lo que viven los chicos, el día a día, y por ahí te duele, por ahí cuando insultan al técnico porque una jugada no le salió, o a un jugador, y te duele porque vos no sabes lo que viene atrás o lo que viene trayendo eso. Realmente lo que han trabajado estos chicos creo que se lo merecen, pero muchísimo. Y cuando ellos vinieron a Belgrano, que se inicia Belgrano, los empecé a seguir y empecé a sacar una foto. Y ya hice una página, pero todo por hobby. Y resulta que con el correr de los años, hoy es un orgullo para mí que los árbitros se estén mirando en esa página, que de la liga te piden si pueden sacar fotos para poner ellos, publicar ellos. Realmente para mí es un orgullo. Y te aclaro una cosa, lo hice siempre sin fines de lucro en Belgrano. He ido en días de lluvia, frío, calor, hemos viajado siempre y estos chicos se merecen esto y mucho más, te lo puedo asegurar. Gracias, Daniel. Muchas gracias por todo, porque nos abrieron las puertas y bueno, la verdad que estamos muy contentos y se nos dio porque lo veníamos buscando, este grupo bárbaro, grandes personas, así que cuando hay un grupo con grandes personas siempre se logran cosas. Te tocó estar en el fútbol grande, bueno, lo que tiene que ver con el exterior, estuviste en Bolivia, volviste, agarraste un club, entraste a un club llamado chico, ¿no? Como es Belgrano, en una liga tan importante como es la Liga Río Cuarto y bueno, pudiste dar otra vuelta. Sí, sí, bueno, la verdad que cuando volví de allá, el miedo mío era de no estar en ritmo, ¿no? Porque venía sin ritmo, había estado un parate y bueno, creo que los primeros partidos me costó, pero hasta que agarrara el ritmo y bueno, después me fueron agarrando confianza tanto mis compañeros como el técnico, entonces, pero este club es bárbaro la gente, entonces este tiene que ser el trampolín, como siempre digo, como pasó en San Pacho, en 2013 pegamos un trampolín y hasta el día de hoy está peleando, entonces que siga por este camino Belgrano y que si es grande por su gente y que siga haciendo historia. ¿A quién se lo dedicas? A mi familia, porque siempre es la que está, en las malas, en las buenas.
me tocó pasar en las malas, donde no había nada, donde no tenía nada, donde muchos me cierran las puertas, porque el fútbol es así. Y entonces por eso estoy agradecido que me abrió las puertas acá y bueno, creo que siempre da su fruto el fútbol y bueno, hoy estoy muy contento. Verlo a Santi me emociona un poco, pero por empezar de afuera siempre mucho más nervioso. Yo a ellos lo veía realmente tranquilo. Termino el primer tiempo, le digo al Fede, estamos con Fede Juárez allá, lo cruce y le digo, no estamos bien, tan realmente tranquilos, chicos. Está por terminar el partido, me junto con el Manu, con Manu Rufinengo, el papá de Santi, y dice, ahora te tienen que volver las canilleras. La gente se preguntará en la casa qué canillera, bueno, que ahora sigue el Santi, qué canillera eran. Vos se la pediste a él en el 2014 cuando ascendió. ¿Qué le pediste vos? Sí, cuando ascendimos, terminé el partido y fui corriendo a buscarlo, que me regalen la remera o algo. Y me llamó y me dio las canilleras y... Y desde ahí son las cábalas, todos los partidos, siempre que jugué nunca me faltaron. Y gracias a Dios, hoy las tuve y me dieron suerte para poder coronar esto. ¿La usaste todo el año? Todo el año, desde 2014, en inferiores, cuando salimos campeón con Sub-17 y ahora siempre, es la cábala. Y además hay un detalle importante, ¿no? Cuando se la pediste al Berni, ¿tenías cuánto? ¿7 años? Tenía 12, por ahí, años. Y la verdad que nosotros chiquitos de afuera y ahora vemos los chicos que vienen, te piden una foto y la verdad que es un ídolo para nosotros ahí en el ascenso, todos juegan por la camiseta y la verdad que nos emociona mucho. Y bueno, gracias que tuve ese gesto que... Las canilleras y de ahí me quedó en el corazón ese gesto y bueno, ahora es la cábala para siempre. A cuidarla, ¿eh? Hay que cuidarla, nada, se me pueden perder esta. Bueno, viste que dieron suerte las canilleras. Sí, venían con suerte. Pensé que el Santi, cuando lo abrazo, porque habíamos salido campeón, estamos ahí en el área y lo abrazo para abajo y ahora tengo que abrazar para arriba. Sí, todo, una linda historia y bueno, qué sé yo. Cosas que pasan, no sé, por ahí pasan solamente acá en Belgrano. Por eso tengo el nene que nació en Molde y que canta canciones Belgrano y cuando le pregunto quién es hincha me dice de la Trico, ¿no? Y no sabe por qué hincha la Trico, pero bueno. Historia que hay acá en Belgrano, no sé si pasa en otro lado, pero historia de fútbol en realidad.